Quasar TV, las noticias en breve. El gobierno de Michoacán está concentrado en generar las condiciones para que haya una cultura de legalidad y cumplimiento de la ley, y lo que tenga que ver con otros asuntos deberá ser resuelto por la Procuraduría General de la República, recalcó el encargado de la política interna del Estado, Jaime Darío Oseguera, al ser cuestionado sobre la consignación de Rodrigo Vallejo por el delito del encubrimiento y la aparición de Salma Carrum, alcaldesa de Pátzcuaro, en un nuevo video con un integrante del crimen organizado. El trato que recibió Rodrigo Vallejo Mora durante su declaración en la PGR y su consignación por encubrimiento fue diferenciado al que se aplicó con Jesús Reina García y José Trinidad Martínez Pasalagua, aseguró el dirigente estatal del PAN, Miguel Ángel Chávez Zavala, quien recalcó que esto es una muestra de la debilidad que tiene Michoacán en materia de seguridad. Las detenciones de priistas presuntamente involucrados con el crimen organizado demuestran que el buen barrendero por la casa empieza y el presidente Enrique Peña Nieto está actuando sin sesgos partidistas en aplicación de la ley, señaló el diputado priista Eduardo Orihuela. Para la diputada panista Laura González Rodríguez, la consignación de Rodrigo Vallejo por el delito de encubrimiento es un desenlace desafortunado en la impecable trayectoria política que había tenido Fausto Vallejo a lo largo de sus mandatos como alcalde de Morelia. La aparición del video de la alcaldesa de Pátzcuaro, Salma Carrum, con un presunto integrante del crimen organizado, es muestra de que Michoacán está proyectando su propia serie del cártel de los capos michoacanos, aseguró el líder estatal del PAN, Miguel Ángel Chávez Zavala. A 22 años de instaurado el programa internacional a favor de la lactancia, en México solo el 14% de las mujeres amamanta a sus hijos, por lo que las autoridades de salud comenzaron una mayor difusión de los beneficios que tiene la leche materna en los niños para generar una mayor cultura en las mujeres. Quasar TV, las noticias en breve.